So we will start. Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Nambaishnabhamsa Sri Rupam Shagrajatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sharivam Shadvaitam Shabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padana Shadhana Lalita Sri Shakhanitanja Nilachala Nivasayo Nityayo Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. First of all, I offer my respectful obeisances to His Divine Grace Nityalila Pravishtum Vishnu Pada Stotar Sata Srila Bhakti Apuri Gushai Maharaj Nityalila Pravishtha Srila Bhakti Unadanadmano Gushai Maharaj Nityalila Pravishtha Srila Sri Parsada Bhakti Siddhanta Saratu Swami Thakur All our Sikhya Guru Parampara Acharyas Mostly Sri Chaitanya Mahaprabhu All associates They were blessed us We can enter to this inconceivable this bhakti and same time I offer my respects and loves to all Vaishnavas who are participating in our Zoom meeting and Facebook. Happy that we are going to discuss about Chaitanya Mahaprabhu, who is in the merciful incarnation. Haribol. Okay, Prabhu, translate. Antes que nada, mis más humildes y respetuosas reverencias a su divina gracia, Nityalila Pravishtha Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kachari Stotra Sal Shila Bhakti Vaiva Puri Gosai Maharaj. Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, todos nuestros Siksha Guru Paramparama Charyas, a todos los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oro porque seamos bendecidos para poder entrar en esta inconcebible práctica y proceso del Bhakti. Saludo y respeto a todos los Vaishnavas y Vaishnavis presentes aquí en la plataforma de Zoom o en Facebook. Feliz de poder aquí hablar y compartir acerca de los pasatiempos y de la personalidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el avatar más misericordioso de esta era de Kali Yuga. So, our Bhakti Rakshaka Swami Maharaj and Akura Prabhu, they told to we go to little discuss about Chaitanya Mahaprabhu's pastime. Chaitanya Mahaprabhu pastime is not different from Sri Radha Krishna, Srimada Bhagavatam, and Bhagavata Gita. Chaitanya Mahaprabhu same Radha Krishna changed the form to teach same bhakti, same love, divine love. He performed in a practical way what is bhakti, what is saranagati, means surrendering a process, and how to practice in our body and mind and our words. What Bhagavata told before, what we have discussed about Bhagavata Dharma, same practically
if we want to see in this time of modern age in Kali Yuga now we are present, Chaitanya Mahaprabhu, he performed in his activities, his pastime, same what is written in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and all other scriptures to practice bhakti. Chaitanya Mahaprabhu, he has performed this in practical way. So it's not different, but more merciful. Okay. Shripad Bhakti Rakshak Swami Maharaj sugirió que pudiésemos discutir y hablar acerca de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Primero hay que entender que la Suprema Personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, no es diferente a Sri Sri Radha y Krishna, no es diferente de los pasatiempos expuestos en el Srimad Bhagavatam, ni tampoco del Bhagavad Gita. Mahaprabhu es la forma combinada entre Sri Sri Radha y Krishna, en la cual él, de una manera práctica, de una manera aplicable, nos enseña a nosotros, como aspirantes a Vaishnavas, cómo desarrollarnos, cómo actuar en cuerpo, mente, ¿no?, y actividades, cómo practicar bhakti y cómo desarrollar el proceso de Sharanagati. Lo mismo que hemos estado hablando en relación al Bhagavad Dharma, en relación a cómo poner el cuerpo, mente y palabras al servicio del Supremo. De la misma manera, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo vino a enseñar en este Gaura Lila, en esta era moderna de Kali Yuga, es un ejemplo que podemos seguir, ya que Mahaprabhu desarrolló estos pasatiempos, estas actividades, que son los mismos que el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, las mismas enseñanzas, la misma esencia, y otras escrituras también que revelan estos pasatiempos, de manera que no hay diferencia entre Sri Sri Radha Krishna y Mahaprabhu, y no hay diferencia entre sus actividades, pasatiempos escritos, y las escrituras como el Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Solo una diferencia, que es más misericordioso Mahaprabhu. Es más misericordioso, más dadivoso. Esa es la única diferencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes is written first by Lochanandas Thakur in West Bengal. He has written first Chaitanya Mangal name. Then Vrindavandas Thakur, he has written Sri Chaitanya Bhagavatam. And Srila Kaviraja Goswami, Krishna Das Kaviraja Goswami, he has written Sri Chaitanya Charitamrita. This is mostly authentic. We read Chaitanya Bhagavata and Chaitanya Charitamrita. And Srila Kavi Karnampura, he has written one poet in Sanskrit that is like drama, Chaitanya Chandrodaya Natak. This is in Sanskrit language. And many other Goswamis, and they have also written many about Chaitanya Mahaprabhu, but this is full his documentary about Mahaprabhu's appearance and Mahaprabhu's before appearance, the social standard, political status, religious status, and economy standard of the country or society in India, and family system in Chaitanya Bhagavatam. And Chaitanya Bhagavatam, Chaitanya Charitamrutam, both are the authentic our Nityalabhishta Bhakti Siddhanta Sarati Goswami Thakur Prabhupada,
who was the pioneer of now the modern preaching in mostly in international level. And he has written, and they have written also commentary. Bhakti Vinod Thakur has written commentary about Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata also, Bhakti Siddhanta Sarupa Swami Thakur has written this. So we go to little discuss, not to completely with the Chaitanya Charitamrita and the Chaitanya Bhagavatam, just like you read, and it will take a long time. But you can read now, available in language, Spanish also, I think, available, English yes. also available. So we will go to discuss little essentially with our understanding to teaching and some tattva. So anyone can go to little deep to understand. Okay. Los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu fueron primero escritos por Sri Lochandas Thakur en West Bengal. ¿No? Después el Chaitanya Mangal fue escrito también por Brindavandas Thakur. Lochandas Thakur escribió el Chaitanya Mangala. ¿Sí? Chaitanya Mangala por Lochandas Thakur. Después Brindavandas Thakur escribió el Sri Chaitanya Bhagavat. Y Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escribió el Sri Chaitanya Charitamrita. Estas son las más auténticas, para nosotros como Gaudiya Vaishnava, son las escrituras más auténticas acerca de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así como es el Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita es así de auténtico. Kavi Karnapur también ha escrito una poesía, un drama muy especial que se llama Chaitanya Chandrodaya Nataka. Otros Goswamis también han escrito acerca de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros vamos a abordar el Sri Chaitanya Charitamrita, ya que es, digamos, la compilación más completa en relación a la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu y diferentes detalles que son importantes para nosotros como practicantes, como aspectos sociales, políticos, religiosos, económicos, de los estándares de la sociedad hindú en el país en el que se desarrolla el Chaitanya Charitamrita, aspectos de varna, ashrama, familiar, sistemas sociales, cosas que son importantes para tener en cuenta. Por lo tanto, el Chaitanya Bhagavat y el Chaitanya Charitamrita son escrituras auténticas para nosotros, que mismo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada autorizó, incluso comentó. Él es el fundador con Bhaktivinoda Thakur de nuestro movimiento internacionalmente. Por lo tanto, incluso Bhaktivinoda Thakur escribió comentarios al Sri Chaitanya Charitamrita. Leer el libro por completo, el Sri Chaitanya Charitamrita, nos tomaría mucho tiempo. Para los que deseen leerlo por completo, pueden leerlo. Está disponible en sus idiomas, en español, en inglés. Pero lo que vamos aquí a desarrollar es, en esencia, sus enseñanzas, el tatua, la siddhanta, para poder adentrarnos en el Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Mahaprabhu, with his name, was first he appeared in 1486 in according our English calendar in Khristabda in Gaurupurnima time, and Nityananda Prabhu he appeared also before him. Adita Acharya appeared before him, Srivasa and Gadadhara, Panchatattva. We always chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Guru Bhakta Vrinda. They are five tattvas. Chaitanya Charitamrita described, we will describe more also.
They also appeared before Chaitanya Mahaprabhu in the Mayapur Dham near Ganga, Ganges, and this Nadia district, Navadip, this was that time a important educated, means literate place. Many scholars living here, and they were teaching about Sanskrit, logic, and grammar, and philosophy. It was famous. So from outside, they are coming to here also to study. It was a famous, by glorious place. And here, Brahmins, Kshatriyas, Vaishya, Shudra, and all other Vedic, according to Varnasrama, families, they were practicing their own religion. And financially, it is also very good standard. But it was ruling by that time Muslims, Mughals, you know, they 12th century, they attacked Bharat of India. So they came and gradually they expanded their kingdom. So here in West Bengal now, it was ruled by Hussain Shah. His name was Hussain Shah Badshah. And by their cruelty and converting, the social system was, religious system was very fell down, and many bloody war was going there. So it was very a revolutionary time. Okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu advino en el año 1486, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano o occidental. Para el calendario védico, esto es Gaur Purnima, es luna llena. ¿Se escucha mi voz ahí? ¿Aribol? Ya, ok. Entonces, el calendario védico es Gaur Purnima, es luna llena. Antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu adviniese, Sri Nityananda Prabhu advino, Advaita Acharya, Srivas, Gadadhar, el Pancha Tatua, bueno, cuatro advinieron antes que Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros siempre cantamos este Pancha Tatua mantra, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, etc. Estos cinco tatuas van a ser descritos posteriormente, los vamos a ir viendo. Todos ellos advinieron en Sri Mayapur Dham, a orillas del Ganga, en Navadvip, en el distrito de Nadia. Este lugar era antiguamente un centro de educación muy importante, donde muchos eruditos y educados, panditas y escolásticos vivían, donde se estudiaba sánscrito, lógica, gramática, filosofía, diferentes angas de los Vedas estaban ahí dirigidas para personas eruditas que buscaban el conocimiento. Por lo tanto, de afuera, mucha gente venía del extranjero para estudiar en Mayapur, para venir a Mayapur a poder conocer todos estos aspectos de la educación védica. Por lo tanto, es un dam muy glorioso, muy famoso, muy renombrado. Brahmanas, kshatriyas, vaisyas, sudras, todos vivían aquí y practicaban el Varnashram Dharma correspondientemente. El estándar económico, financiero, era muy bueno, pero el tema es que estaba regido en aquel tiempo por el imperio musulmán, específicamente por Hussein Shah, quien era el gobernador de los moguls o musulmanes, ya que los musulmanes siglos atrás se expandieron y conquistaron la India, entre otros países.
Por lo tanto, eran tiempos donde se veía, pues, tiempos sangrientos, donde había mucha crueldad, había mucha conversión, es decir, se buscaba convertir religiosamente a las personas, y el sistema religioso del Varnashram Dharma cayó abajo, se vino abajo debido a esta ocupación musulmana. Fueron tiempos revolucionarios y sangrientos en aquella época. And by the course of time, the Vedic tradition, the teachings and practice of Vedic, the scriptures to worship the Supreme Lord, the Super Soul, who is Param Brahma. Gradually they forget this, and mostly they use these Vedic principles to fulfill their material desires according the three moods of nature, goodness, passionate, and ignorance. People are influenced by this, and mostly in Kali Yuga, goodness nature is disappeared, more ignorance nature and passionate nature. So by the nature's influence, the people generally they forget their spiritual benefit and spiritual realization. They more influenced by their sense gratification, intoxication, and this passionate nature fighting for this material, their prestige, position, and expanding the kingdom. They think, okay, this is belongs to me. And in this way, they become completely materialist, and they all forget about their spiritual realization and spiritual happiness. This was the degraded of by the course of time, that is we say the Kali Yuga. Kali Yuga means this is quarrel age. Quarreling age means quarrel for what? Quarrel for material, this sensual, this property. Still it is now present. We are now in the same condition now. Everywhere they are all fighting, and what they may be comfortable in their material life, and no one is satisfied. No one is peaceful, no one is happy, no one is steady. Now maybe in the coronavirus make everyone be steady and peaceful and quiet to stay inside in the house. So, but in the practically in Gaga, they are all moving with all these material, this is machines, and it is now you see in the internet, telephone, everyone busy with it mentally. So this is the influence of Kali Yuga. So that time in 500 years before, this modern science, mechanical science, technology was not discovered at that time, not useful. But what that was that time, little pre the condition of the society and the country and the religion, we little discuss. So what is necessary, Chaitanya Mahaprabhu came that time, so we can understand. Okay. Entonces, con el debido paso del tiempo, las tradiciones védicas, el conocimiento que comparten los shastras védicos fue siendo, se fue perdiendo. Todas las enseñanzas, las prácticas de las escrituras védicas, la adoración y demás. La gente se olvidó de lo que es el supremo, la suprema personalidad de Dios, la superalma, el Param Brahman, la personalidad suprema,
Y eventualmente, simplemente, los principios védicos se fueron tergiversando y se fueron convirtiendo en una forma de adoración para obtener ciertos beneficios materiales de acuerdo al condicionamiento de las gunas, sattva, rayas y tamas. Entonces, las personas, de acuerdo a su naturaleza condicionada de bondad, pasión o ignorancia, adoraban ciertos devatas, ciertos rituales, ciertos sacrificios para obtener ciertos beneficios a nivel material. Entonces, ellos olvidaron el verdadero beneficio espiritual y la práctica espiritual a la que apuntan los Vedas, la autorrealización. Entonces, influenciados por los seis sentidos, por la gratificación sensorial, por la intoxicación, por la naturaleza apasionada, ¿no? La lucha, el prestigio, el expandir los reinos, el poder, todo este sociedad materialista olvidó su realización espiritual, su verdadera felicidad interior. Entonces, a su momento, en esta era de Kali Yuga, todo esto comenzó, lo cual actualmente está presente porque seguimos viviendo dentro del reinado Kali Yuga. Por lo tanto, pues podemos ver todo este reino de hipocresía, de conflicto. Eso es lo que significa Kali, una era de riña, de hipocresía. Por lo tanto, la gente no está en paz consigo misma. Puede ser que está confortable materialmente, pero espiritualmente no está situada en práctica ni en realización. Puede ser que ahora con el coronavirus, dice Maharaj, la gente esté un poco más tranquila, está en sus casas y demás, pero generalmente la gente está afuera, corriendo, mandando mensajes, haciendo esto, lo otro. De tal forma que 500 años atrás, entendamos que no existía este tipo de avance tecnológico, mecánico, las ciencias tecnológicas todavía no estaban siendo utilizadas como ahora. Por lo tanto, en ese tiempo, lugar y circunstancia, viene Sri Chaitanya Mahaprabhu para dar una enseñanza de cómo actuar en base a los principios védicos y poder adorar así eventualmente a la Suprema Personalidad de Dios. So, in Kali Yuga, if there are many scriptures there, and Vyasadeva, who has written four Sanhitas, Veda Sruk Veda, Yajur Veda, Shama Veda, Atharva Veda, Sanhitas, Upanishadas, Vedanta, and 18 Mahapuranas, and Puranas, Mahavramayana, Bhagavatam, Bhagavata Gita, everything was there, but no one able to understand who is the Supreme Lord, who is this Supreme Personality of God, who is the Supreme Controller. They don't know. So by the influence of these three moods of nature, they forget to how to free from this material bondage, how to get liberation. This is actually before the ultimate. The benefit of the Vedic literature is four. One is the religion, then is economy, financial development, then they can enjoy the sensual desires, then again they go to get liberation. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. So they have to go free their soul from this material control, but they forget this mukhya, and only the three to how to fulfill their desires. They worship many demigods, many these goddess like. Kali, Durga, Chandi, Chamundi, Bhashali, and many tantras, like many, they say, hypocrisy, and many things, by far, little their material, some benefit to harm to others. It's mainly tantras. They can get some spirit, this hosts and others' power. Then they can use for their
the benefit for material three lovers, enemies, something like very low class level. And they use for this Vedic mantras process, and they made the animal sacrifices many. So this was the degraded of spiritual practice that time, is 500 years before. Same time, and attacked by Abhaydikas who are not following Vedas. Vedic who are following to Veda, they have Hindus who is now the name came Hindu, before was no name of Hindu. And they were the Sanatana Dharma, before was name, but it after the change to Hindu Dharma, now in a historical word, it became famous this. And then anti-Hindus or anti-Vedic religion, they also attacked and they also destroyed their backbone. They convert them. So in this situation, that is like the transitory period. We say in Chaitanya Charitamrita is written Chaitanya Vrindavana Das Thakur, Kalir Prathama Sandhya. This is like a joint, a transmission time. So it was already completely broken, the system of Vedic practice and spirituality. So Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavatam has written this. The heart is the situation that time Chaitanya Mahaprabhu appeared. Okay. En Kali Yuga, muchas escrituras están aquí, como los Samhitas, el Yajurveda, Atharva Veda, Rig Veda, Samaveda, ¿no? El Vedanta, los Upanishads, los 18 Maha Puranas en Rayas, Tamas y Sattva, el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, todo eso estaba aquí hace 500 años, pero nadie era capaz, o bueno, la sociedad en general olvidó el discernir, el entendimiento de quién es la suprema personalidad de Dios, que está por encima de las tres gunas, ¿no? Por lo tanto, la gente influenciada por esta maya, por estas tres gunas, más que nada se ocupaba en actividades materialísticas o materiales, olvidando lo que es la cuarta meta del Veda, y qué decir de la quinta, ¿no? Sabemos que la primera es Dharma, o la actividad religiosa, Artha, el desarrollo económico, Kama, que es la gratificación sensorial, o disfrute, y Moksha, que es dentro de los Vedas la cuarta meta. Recordemos que Bhakti es la quinta, Panchama Purusharta, pero la gente ni siquiera podía concebir Mukti, entonces enredados en estas actividades materialísticas de acuerdo a sus deseos materiales, utilizaban los mantras védicos para ciertos rituales, utilizaban los sacrificios de animales para sus beneficios. Entonces, toda esta sociedad de Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, todo esto se estaba decayendo. La gente adoraba devatas, o sea, semidioses, semidiosas, Kali, Durga, Chandi, Chemi, para obtener beneficios o actuar a través de los tantras para hacer daño a otras personas o para obtener beneficios, o mandarle fantasmas a una persona para obtener ellos beneficios y para dañar a otros. Entonces, así se degradó la cultura védica, utilizando estos mismos mantras védicos, pero para beneficios tamásicos, rayásicos, de tal forma que el estándar védico se vio sujeto a la degradación. 500 años atrás, recordemos que India estaba siendo invadida por los avádicas, que significan esto personas que no son favorables hacia la tradición védica, lo que ni a las cuatro metas del Veda, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Recordemos que India es llamado así por el río Sindhu. Antes no se llamaba India, ni tampoco Dharma Hindú, lo que hoy conocemos como el Hindu Dharma o Dharma Hindú en su momento, y debemos nosotros conocerlo como Sanatan Dharma, ¿no? Entonces, bueno,
culturas antivédicas habían invadido, en este caso los musulmanes, destruido, convertido a mucha gente. Entonces entendamos que en este contexto histórico es donde Mahaprabhu adviene, en esta situación problemática que es descrita en el Chaitanya Charitamrita, el Chaitanya Bhagavat, como un momento de transición, como un momento en el que la cultura y la tradición están siendo interrumpidos, bloqueados y invadidos por otra tradición externa. Por lo tanto, es un momento único de ¿cómo se dice? Donde se juntan, nos están mezclando dos realidades. Ahí mismo entra Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So, the social structure was already broken according to the Vedic, the tradition, culture, and who are studying Veda or scriptures, they always argue with themselves and they always quarreling for that. And who has knowledge about the scripture knowledge? Because they don't know what is the, who is the Supreme Lord, what is this. So there are many, they say Shaktas, Sauryas, and Shaivas, Vaishnavas, many groups they are. Now also everywhere these groups also there. But that time was little darkness. They were fighting, and who has some wealth, they use only for their marriage ceremony, spending for money for marriage, and they use for other purpose. Nobody practicing and preaching about Krishna Bhakti and this spirituality. And who are by the strong physically, they are harassing to exploiting to others and join with other politics. In this way, social structure was already broken, and the leading society, which is Brahmins, they are a literate class, they are studying, but they are always fighting each other. And previously, Chaitanya Mahaprabhu already started before Buddhism, Jainism, and then started Shankaracharya's philosophy. Buddhism, they completely broken Vedic system. They say this no more existence of any God. Only 8 principles is the necessary. In this way, by time 2000 years before, already this changing comes, and then Shankaracharya also came. He told about Brahma, but he did not speak about how to worship with the Supreme Lord. He is only Brahma. You are Brahma. I am Brahma. All are Brahma. Eka Brahma Ditya Nasti. Jiva Brahmeva Kevalam, so all Brahma. But devotion, devotee and the Supreme Lord, and he did not describe to preach according to the time. Then after that, Shankaracharya's, then came Ramanuja Acharya, Vaishnavism came, then Madhva Acharya, Nimbarka, and Vishnu Swami. Four sampradayas also they appeared by time course. So before Chaitanya Mahaprabhu, bhakti movement already started there in different places. They again started to worship deities, and today two commentary has written by Sanskrit, and it was that time this a transitory period was that time. So, but nobody knows what is the Yuga Dharma. In Kali Yuga's Dharma, what is this? That was the
lost. So Chaitanya Mahaprabhu came to teach the Kali Yuga Dharma. And he himself, Krishna, also he wants to fulfill his desires, what is in Krishna's incarnation, it was not fulfilled. Okay. Las estructuras sociales védicas en aquel tiempo estaban pues completamente destrozadas, estaban siendo acorraladas, atacadas por todos estos imperios, bueno, por el ataque musulmán y demás. Por lo tanto, incluso aunque las personas estudiasen los Vedas, hubiese personas eruditas en el Veda, ellos se ocupaban más que nada en argumentar o en pelear entre ellos para ver quién sabe más, quién tiene más conocimiento, quién está más correcto en ciertos aspectos, pues de gramática o de intelectualidad, etc. Entonces, no estaban llevando su estudio ni su conocimiento a la adoración a la Suprema Personalidad de Dios. Incluso los Shaktas o Shaivas o Sahayas, Shaktas, Shaivas, Saurillas, que son como diferentes sectas. Saurillas, Shaivas y Shaktas, que son diferentes adoradores de semidioses. También había sectas Vaishnavas, pero no estaban muy establecidas. Había siempre conflicto, peleas entre ellos. Las personas que tenían riqueza utilizaban su dinero para cosas mundanas, materiales, gastaban mucho dinero en sus bodas, en sus ceremonias de matrimonio, otros propósitos materiales. No, nadie se gastaba su tiempo o energía en propagar Krishna Bhakti, en predicar y templos y demás. La gente que tenía poder o fuerza se ocupaba en dominar a los demás políticamente o físicamente. Entonces, de esta forma, la estructura social estaba rota, ¿no? Entendamos, este es el contexto en el que Mahaprabhu adviene. Los brahmanas que estudiaban y que tenían conocimiento estaban siempre ocupados en peleas, en luchas entre ellos. Y antes de la llegada de Mahaprabhu, ya habían venido ciertas filosofías que habían distorsionado la Siddhanta de los Vedas, como el jainismo, el budismo, la filosofía mayavada de Sankaracharya. El budismo viene a romper por completo el conocimiento védico y la esencia de los Vedas, que es la adoración a la Suprema Personalidad de Dios a través de sus conceptos de nirvana, de no existencia, de que no hace falta adorar a Dios, que solamente hacen falta los ocho principios y demás. Sankaracharya también advino, sí, habló de los Vedas, pero en un contexto impersonal, adorando simplemente al Brahman y buscando la fundición o la liberación con el Brahman. Entonces, no había una adoración personal a la Suprema Personalidad de Dios, no había tampoco devotos que con devoción adorasen al Señor. Entonces, todos estos cambios estaban allí presentes 500 años atrás. Después vinieron Ramanuja Acharya, ¿no? Madhva Acharya, Nimbarka, Vishnu Swami, que fueron ya los, digamos, la pre-llegada de Mahaprabhu, de Sri Chaitanya, antes de que él llegase, ya estos tradiciones Vaishnavas, ¿no? Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, Nimbarka, Vishnu Swami, ya habían establecido la Siddhanta teísta y la Siddhanta personalista, devocional. Pero, aunque eso ya se había explicado, ya se habían escrito diferentes comentarios y traducciones devocionales a los diferentes textos védicos y escrituras. Pero a pesar de todo esto, nadie tenía muy en claro cuál era el Yuga Dharma, cuál era el deber de esta era de Kali, ¿no? Eso ya se había perdido. Por lo tanto, Mahaprabhu viene a enseñar cuál es el Kali Yuga Dharma, ¿no? Como un propósito externo de su advenimiento, él viene a enseñar cuál es el Kali Yuga Dharma, y como un propósito interno de su advenimiento, es Krishna deseando satisfacer ciertos deseos que él personalmente ha tenido
y que no ha podido él satisfacer en encarnaciones pasadas, hablando de Dwapara Yuga, cuando Krishna observa el Bhav de Radharani, etc. Por lo tanto, estos son sus deseos externos e internos, ¿no? Externamente a mostrar el Kali Yuga Dharma, internamente a saborear estos deseos trascendentales que tiene Krishna. So, Kali Yuga Dharma is Naam Sankirtan. In according to Bhagavatam and other scriptures, in Kali Yuga only, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyatha. In our Vedic scriptures, regarding our Kali Yuga's practice, three times confirmed to give more importance only Hare Nama, means the name of Hari. Just simple, remember him, chant his name, or japa his name, or perform Sankirtan with music and dancing with Sankirtan, japa, kirtan, and Sankirtan, and smaranam, remembrance. So only by this name, they can get perfection. No other parts, any other parts of bhakti, there are many parts of bhakti there. In Hari Bhakti Vilas, our code of practice, which is written by Sanatana Goswami Hari Bhakti Vilas and Bhakti Samruta Sindhu, 64 parts is written there. But all parts, what may be any religion, without chanting the name of the Hari Krishna's name, they never get their success and fulfill our perfection. So this was also before in Vedic scriptures there, if we do any puja, any purification mantra, then we just fast Vishnu, 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 we chant this. Tada Vishnoho Paramang Padam Sada Pashanti Surayaha Diviva Chakura Tatame. In Veda is written, Yang Brahma Veda Vedanta Vido Vadanti Pari Pradhanam Purushatathani Vishwadagati Karanam Isparangam Avatasme Vigna Vinashanaya. To free from all obstacles and maintain purity, first they chant his name. You see, all mantras are related to there. And Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tathadya Madhya Chamte Chaharihi Sarvatra Giyate. In Veda Ramayana Purana Mahabharata, all they have written about Sri Hari. And Bhagavatam also about Hari, all the cause of all causes. He is the pioneer. But people forget him, and Vedic literature covered this, so they don't understand how to perform this Nama Sankirtan, how to preach, how they will practice. Nobody knows this. This is the Kali Yuga Dharma. Krutecha Dhyayati Vishnuhu Tretayang Jajato Makhihi Dwapare Paricharyayang Kalau Tad Hari Sankirtanat. First, regarding the Kruta Yuga, means the Satya Yuga of the first Yuga, first era of the time when creation started. That time, they meditate by their soul to super soul. Everyone, they are by birth, they realize their soul and they meditate to the Supreme Lord. They have no sense gratification and no mind, mental attraction. They
spiritually with their body, physically, they are satisfied this. So in Kruta Yuga, in the Satya goodness first age, they all enjoy with their soul. There's no attraction about this sensual attraction. That was nobody teach to others, because their system of the body and the mind and the nature was completely full of spiritual, pure. Krite cha dhyayate Vishnu. Then again, passionate nature when mixed there, then some differences started. Physically, mentally, intellectually, differences started. Then divided them to Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, like this. Then they performed sacrifice, fiery sacrifice to the Supreme Lord with chanting name, ghee and paraphernalia necessary. In Dwapari Paricharyayam, in Dwapara, then they started to do archan. More ignorance nature mixed with this. Then people have difference, more difference came. Then Kalau, in Kali Yuga, completely ignorance nature. So no one have spiritual any realization. They know we have soul, they know this, but nobody have interest, nobody understand, nobody's. Rather than they are 100% going to taking alcohol or high intoxication, you know, heroin, charas, this, marijuana, this, that, many in Ayahuasca. South America also famous this. They want to become completely ignorance. Even they don't want to fill out their mind, they want to free from their body and mental and spiritual, nothing they don't want. They want completely darkness. This ignorance nature, this. So the according to this system of this creation in Kali Yuga, only by the name of the Supreme Lord, they can get all perfection. This is confirmed there in scriptures. Okay, bro. El Kali Yuga Dharma es el Nama Sankirtanam. Lo hemos estado hablando de esto. En el Bhagavatam y en otras escrituras está muy claramente desarrollado. Harenam, 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 Aiva Kevalam, Kalunastiev, Nastiev, Nastiev, Gatiranyata. En las escrituras védicas se describe esto, incluso tres veces se confirma, como hemos visto aquí en este shloka, tres veces se confirma la importancia del canto del santo nombre de Hari. El nombre de Hari está escrito en el Mahabharata, Ramayana, Vedas, Puranas, etc. Por lo tanto, en esta Kali Yuga, recordar a Hari, a Krishna, cantar, ¿no? Kirtanam, Japa, Namasankirtan, Japa con las cuentas y Namasankirtan con canto, con música, con baile. Entonces, Japa, Kirtanam, Sankirtan y Smarana pueden ser practicados en este Kali Yuga. A través del canto del santo nombre se pueden alcanzar todas estas perfecciones espirituales o esta perfección de Bhakti. En el Hari Bhakti Vilas, Sanatan Goswami describe cómo llevar a cabo esta práctica devocional en esta era de Kali Yuga. Srila Rupa Goswami describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu las 69 partes o angas del Bhakti, y de todas estas divisiones o prácticas, cantar el nombre, el santo nombre, es la más importante. Sin el canto del santo nombre, no se puede alcanzar ninguna perfección, ningún éxito en esta era de Kali Yuga, espiritualmente hablando. Entonces, las escrituras védicas, digamos, no dentro de la sección de Bhakti, sino escrituras védicas que hablan más de rituales, de puya, de purificación, de mantras, ¿no? Tad Vishnu Paramam Padam Sadapa Shanti Suraya. Tienen ciertos requisitos, ciertas reglas, ciertas regulaciones para poder tener pureza de la mente, para poder estar libre de los obstáculos. Entonces,
todas estas fórmulas o técnicas, en realidad, si no está presente el santo nombre, no tienen ningún éxito, no tienen ninguna función real, ¿no? Por lo tanto, hace 500 años, volviendo al momento histórico, las personas en el mundo habían olvidado quién es la personalidad original, la personalidad de Dios original. La gente olvidó esto, y además las escrituras védicas, que hablan de, bueno, de rituales, de tantras y demás cosas que hemos hablado, habían cubierto la importancia del nombre, habían cubierto ya la parte esencial de la práctica devocional. Por lo tanto, la gente olvidó por completo, la gente no practicaba, no predicaba el Nam Sankirtan, lo cual es el Dharma de la era de Kali Yuga. Entonces, aquí analizando las cuatro yugas, Satya, Treta, Dwapara y Kali, en Satya, que es la primera de las eras, que es la más pura, que es la era donde comienza la creación, donde la gente medita en el alma, en la superalma, de manera pura, entendamos que en Satya Yuga, las almas que nacen en Satya Yuga están completamente conectadas con su superalma. No hay atracción a los sentidos, material, sensual, no hay esta concepción, esta contaminación de la tamaguna, de la raya guna. Entonces la gente vive, en esos tiempos, en Satya Yuga, la gente vive en una especie de ananda espiritual, conectados a su alma. No hay estos sistemas de varna ashrama, todos están en esta conexión con el alma. Por lo tanto, en la próxima yuga, en Treta, cuando ya entra un poco más la modalidad de la pasión, donde los principios, la duración de la edad se disminuye, es donde se empieza a dividir en Treta, ¿no? Treta Yuga se divide ya la sociedad en los varnas, ¿no? Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. Se comienzan a practicar estos rituales, ceremonias de sacrificio, ¿no? La importancia de estas parafernalias, de todos estos ítems para las karma kanda y demás actividades ritualísticas. Después en Dwapara se enfatiza en lo que es la adoración a la deidad, ¿no? Se enfatiza en esta práctica. Ya hay más ignorancia que en Treta, en Dwapara. Y en Kali Yuga hay un completo olvido, una completa oscuridad, ignorancia en relación a cuál es el propósito, la meta. Por lo tanto, ya no hay interés, no hay comprensión de la Siddhanta y de la meta última de la vida humana. La gente se intoxica, bebe alcohol, fuma marihuana. En Sudamérica la gente va a buscar la ayahuasca o esto o lo otro. Hay mucha ignorancia. La gente no puede liberarse de su concepción materialista de la vida, ¿no? Entendamos que en otras eras eso no existía. Este concepto materialista de vida es lo que caracteriza la era de Kali Yuga. Entonces hay mucha oscuridad, mucha ignorancia, apego por la gratificación sensorial, que es un tipo de gratificación muy burda en comparación a la ananda que surge de la conciencia del alma. Por lo tanto, en Kali Yuga, dicen las escrituras una y otra vez, el yuga para esta era de Kali es el canto del santo nombre de Hari. So, this is the thought our knowledge about Chaitanya Mahaprabhu's the pre-condition of the society and the time. And we know now in this present time, after Chaitanya Mahaprabhu, this middle age, whole world was violence. Mostly we see in history from Europe, all in Europe, they were fighting each other. And then when they go to other country, they conquer them, they ruled them. That time was no America. What is you see now, you see, and what happened in South America and in India and everywhere. This is the history started. Now in the present, we read in education departments, in the university, college, all history,
and about what is the religion, what is the social standard, all now in presence. We have knowledge. We know this. We study and we have now all documented this. It was many changes. And they gradually, now at present also, it is continuing. It is continuing now. But in spiritual interests, our, it is always there. So it will never lose. So the Supreme Lord, the Creator, He has given His name. Just remember me, chant me, and you enjoy with devotees my Sankirtana you do. By this you will get all perfection. I mean spiritual, material side is different. So He has given by His mercy for the Kali Yuga people. And Chaitanya Mahaprabhu, who is the Sankirtanaika Pitaro, Nityandupu, who is the father of the Sankirtan and Kali Yuga Dharupa. If other, that time, all of Vaishnavisms, others also there, Ramanuja Vaishnavas and Madhva Vaishnavas, others Vaishnavas also there, Mayavadis there, anything. There are many, if you find in India, maybe you will get 300 philosophy. Everywhere you go, there is some philosophy there. But all are chanting the name. Ram and Krishna, without chanting Hari Ram, Krishna, there is no Hari Ram. Krishna, Narayana, Govinda, Gopal, Madhava, Kesava, there is nothing there. So, by Chaitanya Mahaprabhu's, his appearance, it came the name, and how to chant the name, with which relation, that is bhava and prem, with love, prem, how to chant. That is also another subject Chaitanya Mahaprabhu has given, this prem with passive state or servitude mood or friendship mood or parental mood or conjugal mood, how to call the name, how to remember the name. This is also more internal, emotional, sentimental, and the realization there, Chaitanya Mahaprabhu Nama Sankirtan, and with Prem. This both He has given, which is the most secret among all Vedic literature. Before that, nobody knows what is the meaning of the Prem, the divine love. That was the another point. So, okay. Translate. Entonces, este es el conocimiento que comparte Sri Chaitanya Mahaprabhu en relación a Bhakti, entendiendo las precondiciones que hemos estado viendo, cómo estaba la sociedad, los regímenes musulmanes, todo lo que estaba pasando previo a la llegada de Mahaprabhu. De hecho, históricamente, ahora nosotros sabemos que después de la llegada de Mahaprabhu, Europa pasó por una época medieval, pasó por una época de cambios, de ignorancia, de guerras, de conquistas. América no existía, América Latina no existía, la conquista de los diferentes países europeos sobre América Latina, la influencia religiosa del catolicismo, cómo se instauró el catolicismo y la religión en Latinoamérica. Todos estos cambios, todas estas diferentes situaciones ocurrieron, pero hay que entender que a pesar de que nosotros escuchamos esto, de que hubieron tantos cambios en la religión y demás, la religión originalmente es una, que no tiene ningún cambio, y esto es lo que Mahaprabhu nos está explicando, nos está viniendo a enseñar, que
el alma siempre es la misma y que la adoración hacia el Supremo siempre va a estar allí. Por lo tanto, todos estos cambios históricos no afectan el movimiento de Mahaprabhu, ya que el interés espiritual de la jiva por servir al Supremo no va a cambiar. Es decir, esta naturaleza es intrínseca al alma, ¿no? Bien, entonces, la esencia de todo está allí. Cántame, ¿no? Dice Krishna, canta mi nombre, recuérdame, y así podrás alcanzar toda perfección. Entonces, de esta forma, él ha entregado a través del nombre la misericordia más elevada para la era de Kali Yuga. El Shastra dice, describe a Mahaprabhu como Samkirtanay Kapitaro. Kapitaro, el padre del Samkirtan. ¿Quién es el Mahaprabhu? Él es el padre del Sankirtan. Él comenzó el movimiento de Sankirtan. Porque antes de esto estaba ya Madhvacharya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka y algunas otras sectas mayavadis. Pero a pesar de que ellos podían cantar nombres como Ram, Govinda, Gopala, Keshava, Madhava y demás nombres, sin la comprensión y sin el nombre de Krishna y de Hari, esto no produce nada. Podían cantar estos nombres, Keshava, Madhava, Murari, etcétera, pero sin el nombre de Hari, sin el nombre de Krishna, no tiene una validez, no está cumpliendo el Yuga Dharma, por lo tanto no va a dar el beneficio supremo, ¿no? Entonces, Mahaprabhu, además de esto, está enseñando al mundo, a través de su propio ejemplo, cómo cantar el nombre con el debido sentimiento para alcanzar prema, ¿no? Cómo cantar el nombre con ciertas emociones en base y en función al aproximamiento de la jiva hacia Bhagavan, hacia Krishna, en función a su relación, si es en vatsalya rasa, en paternidad, madhurya rasa, en conyugal, sakya rasa, en amistad, o shanta rasa, en servidumbre, madhurya, sakya, vatsalya, I forgot one. Madhurya, Sakya. Dasya, Santa. Dasya, mi Santa, exacto. Dasyam, servidumbre, y Santa en neutralidad. Entonces, Mahaprabhu está enseñando cómo cantar el nombre en base al bhav o en base a la emoción que tiene la jiva. Cómo alcanzar prem a través de un canto más, vamos a decirlo, más interno, más profundo, con emociones espirituales, con sentimiento espiritual, con realización espiritual. Entonces, de esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a través del Sankirtan, el movimiento trascendental de Sankirtan, imbuyó o expandió Suprem a través de este Sankirtan. Y él está entregando el secreto más oculto, más profundo, que es el Prema Bhakti. Este secreto no era conocido antes de Sri Chaitanya. Cuando llega Mahaprabhu, es que este secreto trascendental, este tesoro del prema, empieza a ser conocido. Ok, muchas gracias. Already part time. Mancha kalpaturya chakripasina vayavacha patitanam pavane obaishtam. No, next time, we will continue our discussion gradually, because we discuss about some like outlook by essential points, so easily we can understand Chaitanya Mahaprabhu's the condition of the society and the religion and the education, all this, then how developed later on with our modern education and modern society, our life now, and how we preach now, whole world they are chanting Harinam. So gradually we will go to discussion, already passing time now. So Chaitanya Mahaprabhu bless you to all and his associates, so we can enter to understand and realize the Mahaprabhu's distribution. Hari Bol. Entonces, ahora el tiempo, bueno, ya es ahora el tiempo, ya se nos pasó el tiempo, pero lo que hemos ya podido hablar hasta ahora, hemos observado
todo el entorno social, religioso, las condiciones en las que Mahaprabhu adviene. Por lo tanto, podemos entender a través de este estudio que vamos a hacer acerca de Mahaprabhu, cómo en nuestra sociedad moderna y actual podemos aplicar las enseñanzas de Sri Chaitanya, cómo poder predicar, cómo practicar el Harinam. Ahora, como el tiempo se nos ha acabado, vamos a seguir en las próximas clases hablando de este tema. Entendamos que Mahaprabhu entregó una gran bendición a toda la sociedad. Los asociados, los parshas de Mahaprabhu y Mahaprabhu mismo, han estado, a través de esta descripción del Sri Chaitanya Charitamrita, vamos a entender cómo ellos practicaron, cómo ellos entregaron esta distribución del santo nombre, a través de esta distribución trascendental, cómo el mundo entero se inundó de Prema Bhakti. Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. Ok, hasta luego. Gracias, Maharaj. Jai Maharaj. Buen tiempo. Jai Shri Vishnu Maharaj. Buenos días. Hari Bol, Dandala. Bhakti Vichar Vishnu Maharaj ki. Hari Bol, Jai Sadhu Maharaj. Entonces, queridos devotos, nos vemos el viernes. Hoy fue la primera clase. A partir de hoy, la idea sería miércoles y viernes clases del Chaitanya Charitamrita, y los domingos diferentes tópicos que van a ser ahí también programados. La próxima semana también es Radhasti al grupo, donde vamos a publicar los links para las clases y los darshan de ese día. Entonces, Hare Krishna a todos, gracias por acompañarnos, y ojalá que se animen también con lo del video para la ofrenda. Bueno, a todos, reverencias, Hari Bol. Hari Bol.